voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, creyó en su querer. Y en su brazo quiero dormir, escucho cada día la radio. Seguro que la debo ir, por el cielo busco mil estrellas. Compartiendo con todos ustedes. Maestro, seguimos con eso. Esto viene así. Thank you.
noche podemos comenzar de nuevo. Una perdida, ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar. Y la neta tampoco he querido. Una perdida, tenía lista porque hoy te llevo a la banda. No voy a irme de mi casa hasta que salga. Thank you.
conocerlos. Así que todos invitados a pasar a disfrutar ahí en la mesa de baile. Vamos a seguir entrenando la música especial ahí para todos ustedes, para que lo pasen bonito. Así que maestro, vamos con eso. Saludos cordiales para los amigos ahí de Asociación Cultura Maya del 26 de diciembre, ahí para mi amigo Sebas Calel. Saludos entonces ahí para todos ustedes amigos de la Asociación Cultura Maya, 26 de diciembre. Oh,
mejor tomarse una chela. Mejor tomarse una chela y beba de rock and roll. Y beba de rock and roll. Roll, roll, roll. Ya me morí, ya me morí. Especial para todos los amigos que ya nos acompañan y los que desean bailar lo pueden hacer con toda confianza. La pista está disponible para todos. Vamos a bailar con eso que dice: si suelta maestro. Oye, lo mami. Y me llamó la atención. Y el norte me hizo sorpresa, pues era mi corazón. Me dijo que ya no puede vivir de un día más sin verte. Y no le haga más al cuento que no me atenga mi suerte.
gózala. Baila en costa. Pero con mi sabor es quince, la voz de Suri. Y el cielo y la
Saludos para el amigo Esteban, Carico, tu más, eso. Ok, damas y caballeros, continuamos con música especial. Nos encanta ver disfrutar ahí la mesa de baile. El saludo especial para los buenos amigos ahí, para el amigo Juárez Henry, amigo Estardo López, para Mario Vázquez y Gerson Hernández. Ahí el saludo especial, que la pase marito. Maestro, seguimos con más de la música, algo especial. ¡Pica! Saludos ahí para el amigo Ambrosio Gómez, que recuerda a su padre desde el cielo, ahí a don Juan Gómez, saludos ahí. La pase bonito, amigos presentes, con esto, veis así. Ahí para mi compa, DJ Brian Pete, saludos especiales, saludando ya al presidente de la cotería, a todos los coteros en general, saludos especiales de parte de Brian Pete. Ajá. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dímelo, dímelo, dímelo. Sí, 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 sí
arriba pa' que baje la barbie. Baja para abajo, baja para abajo, baja de abajo porque me quiero carajo. Este es el baile de Navidad. Escucha mi ritmo, por aquí abajo. Baila mi cumbia y así lo hará. Cuando yo grite, le tiene que pa. Este es el baile de Navidad. Este es mi ritmo, por aquí abajo. Baila mi cumbia y así lo hará. Cuando tú eres atrevido, vamos a bailar. Y otra vez, bailar. Para todos ustedes, amigos de la pista, no suelten su pareja. Vamos a continuar complaciendo con más de la música. Tema que le tenemos con mucho cariño desde Sunil, que es Quetzaltenango, para todos ustedes. Cambiando el ritmo, con esto que dice así: suéltalo, maestro. Carolina. Stop!
presente la Bonnie Story. Dios ha pedido. Para
Oh, 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 oh
Con su permiso, nos vamos a nuestro siguiente descanso, nuestro último descanso en esta ocasión. Así que invitamos que se queden con nosotros. Lo dejamos con los amigos por acá de las producciones, que hoy se encuentran transmitiendo en esta ocasión. Probando a los amigos quienes se reportan, para el amigo Alberto Saturnino, amigo de Guatibia Chinique, próximo 16 de diciembre. Ahí estamos compartiendo nuestra música. Los amigos de Santo Tomás, que próximo 26 de diciembre estaremos compartiendo nuestra música también. Así que todos invitados que vayan a compartir con nosotros. Con permiso, sigamos con los amigos por acá. Vamos con Stephanie, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. La fiesta continúa, damas y caballeros. Los maestros de la música se van a un pequeño descanso y en unos minutitos estarán de vuelta en este escenario y van a continuar con su presentación musical. Mientras tanto, acá en los diferentes medios vamos a quedarnos acá con ustedes para agradecer a todas las personas que han apoyado a la cuetería original San Pedro Claver en esos dos días de actividades. Nuestra fiesta continúa esta gran actividad en honor a nuestro santo patrono San Pedro Claver. Ya días de concierto en este lugar y pues hay más días aún, ¿verdad? De grandes conciertos, de muchas actividades. Esperamos que ustedes, ¿verdad?, estén acá y vengan con toda su familia a esta gran actividad. Crucito Paco, buenas noches. Bienvenido a la actividad. Y a más amigos que hoy nos acompañan, gracias por estar con nosotros en este día principal de nuestras actividades, especialmente a los dirigentes de la cohetería, a su presidente, a don Salvador Tabico, a su amada esposa Rosaria Lush y toda la familia que sin duda desde hace varios meses ha venido organizando toda esta gran actividad y pues el día de hoy ya lo estamos disfrutando y ya solo un par de horas, ¿verdad?, nos queda para poder disfrutar de este gran concierto musical, este gran baile social ya se ha iniciado, así de que vamos ahí a un pequeño descansito, ¿verdad? Esperamos que ustedes no se nos vayan a ir muy lejos. Esperamos se queden con nosotros hasta la parte final de este gran concierto de Marimba Orquesta, La Voz de Xunil. Los saludamos a través de Producciones La Grande de Sololá. Estamos gracias a nuestros amigos de la cohetería, gracias a DJ Brian GT. Él se encuentra allá en Los Ángeles, California. Miguel Gómez Aguilar desde los Estados Unidos. Gracias por el patrocinio. De igual manera, agradecemos grandemente a Chanico Tiu Gómez, uno también de nuestros patrocinadores de nuestra transmisión a través de la mágica de Quiché, a través de Radio La Nueva, de Activa Radio. Somos los medios que hoy le estamos dando cobertura a toda esta gran actividad. Muchas gracias a los amigos televidentes. Muchas personas observan esta gran actividad ahí en casita. Otros lo hacen desde su trabajo, ya que muchísimas personas están laborando en estas horas de la noche. Las diferentes publicaciones ya están disponibles en nuestra página de Producciones La Grande de Sololá. Ahí se puede encontrar ya las diferentes publicaciones, la galería de fotos también de todo este gran evento, recuerdos tan bonitos que ahora podemos verlo
a través de una fotografía. Amigos también que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Saludos también a Don Saturnino, saludos cordiales por ahí y para toda tu familia. Gracias ahí por la preferencia. Saludos cordiales a Esmeralda Castro. Saludos también a Raúl Zúñiga, Edgar Bat, muchas gracias. Por allá mi papá Marcos, que está en sintonía también. Saludos desde Canadá. Y a toda mi familia Rabinal, saludos cordiales también. Por ahí se viene cafecito, señores. Por ahí a recibir el cafecito. Por ahí los maestros ya estarán recibiendo el cafecito para esta noche. Y usted también y toda su familia puede disfrutar de todo lo que los amigos nos ofrecen acá, de que hay diferentes ventas instaladas acá en este bonito lugar. Saludos cordiales por acá a Felipe Gómez y Reynoso Venancio. De parte de Crucito Paco, saludos. Saludos ahí a Felipe Gómez. Para Reynoso Venancio, saludos cordiales por ahí. Me imagino que se encuentran por acá. ¿Están por acá? Están acá en la fiesta. Qué bueno que estén disfrutando de esta gran actividad. Saludos por ahí a Minor. Buenas noches. Ahí en sintonía de nuestra transmisión. Queremos agradecer grandemente a las personas que aportaron de diferentes maneras a esta gran actividad. Muchas gracias, amigos, colaboradores, diferentes familias, asociaciones, diferentes coheterías que han llegado acá a este lugar a aportar de diferentes maneras. Agradecemos a cada uno de ustedes y hoy de parte de la Junta Directiva también el agradecimiento especial para todos ustedes al presidente Salvador David Cotipaz, vicepresidente Juan López Reynoso, secretario Vicente López Reynoso, prosecretario Cairo Tabico Aguilar, tesorero José López Reynoso, protesorera Rita López Reynoso. Tenemos acá a sus vocales. Muchas gracias a las personas que forman parte de la Junta Directiva: Esteban Tabico Tipaz, Pedro Raimundo, Juan Raimundo, Vicente Chiquín López, Estela Bulush Tipaz, Ana Catarina López Reynoso, Marta Morales López, se une también Jesús Chiquín, Miguel Tabico, Vicente Tabico, Carlos Hernández. Ellos son miembros de la Junta Directiva 2024. Ya tenemos también al presidente entrante, presidente acá de la cohetería 2025, don Edgar Morales. Le deseamos hay muchas bendiciones, que nuestro santo patrono le conceda mucha sabiduría, fuerzas, ¿verdad?, ante todo este gran equipo y esta gran familia. Sin duda que estar enfrente, ¿verdad?, pues de un gran grupo es un poco costoso, pero más con la ayuda de nuestro santo patrono, sin duda que la actividad será pues mucho más grande para el próximo año, el año 2025. Don Edgar Morales nos estará recibiendo en su hogar. Saludos para él, para toda su familia, para la nueva Junta Directiva 2025. Les mandamos esos saludos cordiales, deseándoles también muchas bendiciones. Agradecemos a los colaboradores que se encuentran en los Estados Unidos: Manuel David Colush, Edgar Morales López, Ambrosio Gómez, Miguel López, Armando Morales López y Miguel Ángel López. Colaboradores locales y algunos también en los Estados Unidos: Tomás Alvarado Calil, José López Pérez, José Antonio Bernal, Juan López Yat, Miguel Gregorio Zapón, gracias a Miguel Rojas, Diego Morales López, Mario Itzep, gracias a Santos Gómez, DJ Brian en Los Ángeles, California, Dominga Cuyoch López, Vicente Lush Zacarías, gracias a Miguel de León Mendoza,
y la congregación 2000 de la Agüetería de la Estancia Primero, congregación 2021 Virgen del Rosario de la Estancia Primero, Asociación de Cueteros de las fechas 24 y 25 de abril en honor a Santo Hermano Pedro de Betancourt. Gracias a la colaboración de Margarita Cactavico, Edwiges Hernández Zacarías, Fidel Lush, Pedro Tay, Congregación Virgen de Lourdes, 17 de febrero, Familia Abac Lush, Asociación Virgen de Fátima, la Cuetería de Panachit II, Asociación de Cueteros Virgen de Lourdes de Panachit I, Francisco Cano Lush, Bartolo Pérez Chiquín, amigos de Chocamán II, Santa Margarita, muchas gracias, María de la Coque, Serapio Lush Zacarías, ellos son nuestros colaboradores. Y el día de hoy se unieron más personas, más amigos, quienes se acercaron en la mesa de la Junta Directiva. Te agradecemos la colaboración de Miguel Gómez en Los Ángeles, Regina Pérez, Gregorio Rojas Gómez, Guadalupe Zapeta Xcoy, León Zapeta Lainez, Julio Zapeta, familia Tabico Pérez, Manuel Tabico, Esperanza Chiquín. Gracias a José León López Vicente, a Luisa Chacaj, Ricardo Tay Chumil, Mariano Pérez. Gracias a Mateo López Chiquín. Gracias por la colaboración, Miguel Ángel Morales, Víctor Diego Reynoso, Pablo Pérez Ambrosio en Nueva York, Rolando Francisco Reynoso en Nueva York, Miguel Gómez Gómez, organizadores de la fiesta del Señor de Esquipulas de Panachit II. Agradecemos la colaboración de la familia Gómez López, que próximamente estarán de fiesta, aniversario del abuelo San Simón. Gracias a la nueva congregación de tejedores de Panachit IV y la Asociación Virgencita de Lourdes de las fechas 21 y 22 de febrero, con la música de Miguel Ángel Zuli, su marimba orquesta y la tropa. Ellos estarán amenizando esta gran actividad. Ellos son nuestros colaboradores. A nombre de la Junta Directiva, les agradecemos a cada uno de ustedes, que nuestro Santo Patrono los bendiga y los recompense a cada uno de ustedes, y sin duda los va a recompensar de mil maneras por su gran aporte a esta gran fiesta. Saludos a toda la familia Sud, a Freddy Melet, que por ahí está en sintonía de nuestra transmisión. A Taquería La Chapinita, saludos, buenas noches. Saludos a DJ Brian GT, por ahí en sintonía de nuestra transmisión a través de Producciones La Grande de Sololá. Estamos muy agradecidos con nuestros patrocinadores, con la cohetería, por esa oportunidad que nos han dado de poder estar acá en esta gran actividad. Quiero mandar saludos a los amigos allá del paraje Getrubalá, de San Antonio Pasajoc, Momostenango. Para este 15 de septiembre estaremos con ellos en su gran fiesta con la música de la riquitosa Ecos del Paisaje. Saludos también a los amigos allá desde Chicorral. Saludos cordiales por ahí para ellos, que próximamente estarán de fiesta. Y pues los estaremos saludando allá con los amigos de la Unión Chicorralense 2020. Con la música de Marimba Orquesta Unión San Pedrana. Desde ya somos invitados a estas diferentes actividades. Muchas gracias, amigos de Panachit Tercero, Santa Cruz del Quiché. Si Dios nos regala vida y salud, en una próxima oportunidad los estaremos saludando. Nosotros vamos a continuar acá con nuestra transmisión y quizás, verdad, ya sea nuestra última intervención. A DJ Brian GT, saludos para él, para toda su familia, y manda saludos ahí a su amigo Félix Alvarado, que por ahí andan celebrando también los muchachos esta gran actividad. Bueno, que sea por ahí con medida, que estén ahí tranquilitos y
que disfruten de la fiesta aún hasta la parte final. Esperamos que queden en sintonía de nuestras diferentes transmisiones. Continuamos con nuestra transmisión a través de Producciones La Grande de Sololá. Esperamos que queden con nosotros y sigamos disfrutando de este buen ambiente. Los dejamos acá con Miguel Ángel de la Mágica de Quiché. Muy bien, ya en la última intervención de la noche, agradeciéndole primeramente a Dios y desde luego a San Pedro Claver por la oportunidad de llegar a compartir un año más de actividades acá en Panajshit III, y el agradecimiento también cordial y muy especial a nuestro buen amigo patrocinador, ahí a nuestro estimado amigo Jesús Chiquín. Muchísimas gracias por el habernos confiado nuevamente la transmisión para este gran evento de celebración y homenaje a San Pedro Claver. En esta noche muy especial, nuestro saludo cordial y nuestro agradecimiento a quienes están observándonos a través de la mágica del Quiché. Continuamos en vivo, en directo y a todo color, hasta ahí donde ustedes se encuentren, seguramente disfrutando de esta noche muy especial, disfrutando de esta maravillosa oportunidad que Dios nos dio de poder compartir allá en casa, en el trabajo, en el negocio, de camino a alguna actividad, desde donde quiera que nos estén sintonizando, donde quiera que estén ustedes dejándose acompañar. Muchísimas gracias por el honor que nos brindan, la oportunidad que nos permiten de poderles acompañar. Ya lo decía la compañera y lo reiteramos, estamos en los últimos minutos de este gran concierto en honor a San Pedro Claver, que iniciara desde el día de ayer y hoy como día principal. Pero el tiempo no perdona, avanza, transcurre, los minutos también. El día se nos ha ido, gracias a Dios, sin mayor novedad. Cada quien en su mundo, en su diario vivir, con sus preocupaciones, pero acá estamos muy contentos, haber compartido con todos ustedes esta gran actividad en esta noche muy especial, en donde el clima de alguna manera nos ha favorecido. Llovió en horas de la tarde con un ligero viento que pasó dejándonos también a recuerditos a todos porque nos mojó, pero poco a poco se fue calmando y nuevamente estamos con una total calma en cuanto al clima. Por eso mismo estamos muy contentos entonces de poder compartir esta noche muy especial de baile, invitando a todas las parejas, familias enteras también que están por ahí en los alrededores, a que no se nos vayan, que no se retiren, porque queda poco y el resto que todavía falta. Quisiéramos que todos ustedes vengan, compartan y disfruten con nosotros, por supuesto, ya en los últimos minutos de esta noche muy especial de fiesta. Saludos ahí para nuestro buen amigo orgulloso Sergio Chicastenco. Saludos también para José Ángel Osorio de parte de Diego Barreno, para Explosivo John Sebas Morales allá en Houston, Texas. Grandes amigos que por ahí están siempre en sintonía. Gabriel Osorio Lobos, para Julio Cuac, y en fin, tantos amigos que se reportan, nos indican, y están ahí observándonos a través de la página en Facebook, Radio Mágica TV Quiché, así también nuestro canal en YouTube como Radio Mágica TV Quiché también, y en TuneIn Radio. Por ahí estamos llevando la señal de estas actividades. Ahí para Miguel Zunush desde Chuicacá, Santa María Chiquimula. Muchísimas gracias, amigos, que comparten con nosotros esta noche un tanto fría, por cierto. El frío ha hecho presencia por acá, pero eso no es impedimento para que nosotros podamos disfrutar, celebrar y compartir de esta ocasión muy especial. Ya lo decía en una anterior intervención,
Esto es gracias a Dios Padre Todopoderoso, y solamente se vive una vez, por eso mismo hay que disfrutarlo, gozarlo, compartirlo y celebrarlo como debe de ser, gracias a nuestros buenos amigos que hacen ese esfuerzo por presentar año tras año este homenaje a San Pedro Claver, y para esta edición no ha sido la excepción. Muy contentos estamos de poder compartir con ellos, gracias a nuestro buen amigo Jesús Chiquín, que por cierto es parte también de la junta directiva de la Asociación de Cueteros Original en honor a San Pedro Claver. Saludos ahí para mi buen amigo DJ Gizo, con saludos ahí para la señorita. Por ahí está en sintonía compartiendo con nosotros esta noche, amigos por allá en el área de Chichicastenango. Muchísimas gracias, por cierto, para la fecha. De hecho, el día de mañana 14, estaremos compartiendo transmisión desde Pacajá, segundo aldea de Nemoa del Quiché. Una vez más, estaremos por allá el día de mañana en espera de la llegada de la antorcha y también para ser parte de las actividades de los concursos que se están ya preparando para el día de mañana. Habrá palo encebado, así también estarán presentándose con su show el payasito Peluchito y también otras actividades preparadas para el día de mañana, gracias a los jóvenes que radican en Nueva York, nacidos en Pacajá, segundo de Lemoa. Gracias también por el patrocinio de la transmisión de Mágica TV de Quiché. Por allá nos veremos desde las 5 de la tarde para el día de mañana. Saludos cordiales también a nuestros amigos de Chichicastenango. Ahí estaremos compartiendo el desfile de Independencia en la fecha 15 desde las 8:30 de la mañana. Por ahí estaremos compartiendo entonces el paso del desfile de Independencia por ahí al frente de la iglesia parroquial de Chichicastenango. Y en la tarde estaremos por allá en la escuela Flavio Rodas Noriega compartiendo la presentación de el baile infantil, el convite infantil de el convite del 8 de diciembre. Por allá estaremos transmitiendo a través de la página de Mágica TV de Quiché. Gracias a nuestros amigos de Maya Procredit y quienes confían en los servicios de este medio de comunicación, tendremos el gusto entonces de compartir dichas actividades ya en los próximos días y por supuesto en las próximas semanas. Ahí para Miguel Calel, muchísimas gracias por la sintonía. Miguel Calel ahí está reportándose con nosotros para esta oportunidad. Muchísimas gracias por compartir de la transmisión en esta noche maravillosa de hoy, noche de fiesta, de música, de convivencia, noche familiar para muchos que se vinieron con toda la familia a pasarla bonito. Y es que también de eso se trata, que podamos gozar, disfrutar y celebrar de una noche amena, tranquila, pacífica, y que podamos llevarnos gratos y maravillosos recuerdos de nuestra estancia por acá, los que somos visitantes y los que sean de acá, de Panaxí Tercero. Seguramente también se quedarán con las mejores vivencias para el recuerdo de esta gran actividad en honor a San Pedro Claver, a nombre de los Cueteros Original, toda su junta directiva que por acá también nos acompañan, y por supuesto una vez más el saludo cordial y muy especial a nuestro buen amigo patrocinador de la Mágica del Quiché. No nos cansaremos de mencionarle, agradecerle a nuestro buen amigo Jesús Chiquín, que ya por cuarta vez, de lo que yo recuerdo, nos ha dado la confianza de ser parte de las actividades de fiesta acá en Panaxí Tercero. Esta es la segunda ocasión que compartimos con nuestros amigos de la cohetería original San Pedro Claver, gracias a nuestro buen amigo Jesús Chiquín. El tiempo continúa avanzando. Ya vendrá una vez más la música de Marimba Orquesta Los Atrevidos,
la voz de Sunil, presentes para acá, para compartir ya del último set musical, para hacernos bailar, gozar y pasarlo bonito en esta oportunidad muy especial. Voy a dejar ya el tiempo a nuestros compañeros para que también lo ocupen para su última intervención, previo a dejar ya una vez más la música de nuestros buenos amigos de Marimba Orquesta, la voz de Sunil. Buen provecho para quienes están disfrutando del rico cafecito con panito por ahí, ahí calmado, tranquilo, que baje, y ya luego vamos a dejarle el micrófono a don Adrián Ávila. Está por ahí también tomándose un buen descanso, pero también el de Berriama, y con todo gusto vamos a dejar ya el espacio para que también todos podamos aprovecharlo y podamos saludar a nuestra audiencia, desde luego también a los patrocinadores de los distintos medios. Una vez más, el agradecimiento a Jesús Chiquín, muchísimas gracias. Esta es seguramente nuestra última intervención a través de Mágica TV Quiché. Un gusto y una alegría el haber podido compartir otro año más de actividades con los coheteros original de Panajshit Tercero, Radio y TV, la mágica del Quiché. Claro que sí, nosotros por acá continuamos con nuestra transmisión. Como ya es de su conocimiento, año con año venimos a transmitir con la cuetería original todas estas actividades que se han venido organizando desde el año pasado, porque se termina la fiesta y se empieza a organizar lo del otro año. Así que estamos recibiendo la información por acá. Pues decíamos de que las actividades se finaliza y se empieza con la organización para el próximo año. Esto quiere decir que para el año 2025 ya hay planes. También de corazón, don Salvador Tabico agradece profundamente al señor alcalde municipal de Santa Cruz del Quiché, al señor Nery Ramírez, un gran amigo, un gran quichelense, por haber venido a dar su aporte económico a esta gran actividad. De corazón se le agradece al señor alcalde municipal Nery Ramírez, que con toda su voluntad, con toda su generosidad, ha venido a colaborar con los amigos de la cuetería original. Por acá tenemos una nota que dice, para el otro año, año 2025, el nuevo presidente será el señor Edgar Morales López, que se encuentra en Sprint, Texas. Los esperamos el otro año, esperamos seguir con la música de Marimba Orquesta, la voz de Sunil. Un saludo para Miguel Ángel López Reynoso y Francisco López Reynoso, que se encuentran en Nueva York, sus padres don José López Reynoso y doña María Luisa. Un placer con el tema musical El Trencito. Así que para el otro año el presidente será el señor Edgar Morales López, que se encuentra allá en Sprint, Texas. Así que todo se está organizando, todo se está planeando para que todo salga perfectamente esta alegre fiesta. Nos sentimos sumamente así que por acá entonces estamos compartiendo con todos ustedes la alegría de esta noche tan especial. Tenemos por acá una nota que viene allá en los Estados Unidos de Felicia Reynoso. Por acá dice, saludos a toda la familia López Reynoso, a mi familia y a don Salvador y su señora, saludos a todos los cueteros, saludos a mi papá Juan López, saludos a toda la familia que están bailando. Solicita un tema Ixtía Chichicasteca y un saludo para su hermano José López,
y ahijados. Así que el saludo muy especial que viene de parte de Felicia Reynoso, que se encuentra allá en los Estados Unidos, precisamente en plena sintonía en esta hermosa hora de la noche. Nuestro amigo Ambrosio López también dice: buenas noches. Ustedes estarán de nuevo con Radio La Nueva y La Nueva TV, así que noticia de última hora, avance informativo. Una vez más, la transmisión de Radio La Nueva estará una vez más para el año 2025, primeramente Dios, porque Dios es el que guía nuestro camino. Un saludo muy especial que viene de parte de Angélica, allá en los Estados Unidos, Angélica Alvarado, que dice: saludos y bendiciones, saludos a la familia Alvarado Zapeta y Morales Alvarado. El saludo viene de parte de Angélica Alvarado, que están visualizando toda la panorámica festiva de esta noche tan especial acá con los amigos de Panaxit Tercero, la cuetería original, que fue fundada en el año 1985, y hoy esa llama no se apaga. La alegría, el entusiasmo que ellos tienen en sus corazones. Es así como nosotros también nos sometemos al trabajo, a la voluntad, a nuestros amigos, a nuestros connacionales, todos los términos que se les dedica a nuestros amigos allá en los Estados Unidos. Así que el saludo muy especial para el nuevo presidente, el joven Edgar Morales López, es el presidente para el año 2025 de la cuetería original de acá, de esta hermosa comunidad, como lo es Tercer Centro de Panaxit. Fiesta y homenaje al patrono San Pedro Claver, con la música de Marimba Orquesta La Voz de Sunil, que para el año 2025 estarán una vez más por acá. Así que confirmado, firmado, sellado, eso, primeramente Dios, si nos da la licencia. Nosotros también ya nos confirmaron que nuestro patrono San Pedro Claver intercede por nosotros y que nuestro Dios nos permita poder venir a transmitirles una vez más para el año 2025. Se va llenando la agenda y gracias a Dios, sabemos que el trabajo es lo que dignifica al hombre ante nuestro Dios. El otro año, dice nuestro amigo Ambrosio Gómez, y todavía no están cansados, dice: bueno, el cansancio pues es normal. Lo que nunca debe faltar es la voluntad, la responsabilidad, la humildad con que se puede trabajar, con que se pueda transmitir esta alegre fiesta. También queremos agradecer profundamente por la refacción que se nos está brindando, ese chocolate bien calientito con un pan súper especial, pues por acá todos estamos disfrutando de este chocolate calientito con un pan de A8 para el colocho, que por acá está muy contento. Así que a pasarla muy bonito, se ve la alegría, se ve el entusiasmo, porque hasta los chuchos están jugando, están revolcándose. Eso significa que hay alegría, eso significa que hay felicidad en este lugar tan hermoso. Hoy un momento de mucha convivencia, de mucho encuentro, y nosotros nos preparamos ya para el día lunes 16, donde vendremos a transmitir con la nueva congregación San Pedro Claver la presentación del convite con la música de los Internacionales Conejos. Así que todos a disfrutar de esta fiesta el día lunes. El 17, en horas de la noche, será el ensayo general del convite San Pedro, del convite 18 de septiembre. Más conviteros que nunca. En la noche del 17 de septiembre será el ensayo general con la música del maestro Miguel Ángel Zun y su Marimba Orquesta. Y para el día 18, la presentación del convite, siempre con la música del maestro Miguel Ángel Zun y su Marimba Orquesta. La transmisión de Radio La Nueva y La Nueva TV para
todos nuestros amigos. Así que se les espera para la fecha 22. Estaremos una vez más con nuestros amigos del convite juvenil San Pedro, donde ellos también se presentan con la música del maestro Miguel Ángel Zuli, su marimba orquesta, y la transmisión de Radio La Nueva y La Nueva TV. Muy contentos, muy felices, entusiasmados, porque contamos con la aceptación de todos nuestros amigos de acá, de este hermoso lugar. Saludamos a los amigos que personalmente han venido a hacer sus respectivos contratos ya para el año 2025, pues nos sentimos muy agradecidos con Dios por la aceptación del trabajo que hacemos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos allá en la Unión Americana, que están muy contentos viendo, disfrutando de la fiesta. También queremos saludar a nuestro amigo Domingo Cruz Pérez Zapeta, allá en Houston, Texas. Nos están visualizando. El saludo para Cruz, para Víctor, para Carlos, para Salvador, allá en los Estados Unidos. Nos preparamos, por supuesto, para las fechas 5, 6 y 7 de octubre, allá en nuestra hermosa comunidad, como lo es Chatinap Cuarto, la fiesta en homenaje a Santa Teresita del Niño Jesús. Para la fecha 5, el baile infantil del que se presenta por segundo año, y para la fecha 6, a los amigos cueteros con la música de marimba orquesta Fiesta Tropical. En la noche, el ensayo general del convite de la buena amistad, y el día lunes 7 con la música de los internacionales conejos. En los dos días estará transmitiendo Radio La Nueva y La Nueva TV, preparándonos para toda esta gran actividad. Vamos entonces a dejarles una vez más, a ver qué nos dice el maestro por acá. Ya dice, ya llegó el tiempo, pero viene Sol Velázquez con los saludos respectivos, ya, y nuestra última intervención, porque vendrá el último set musical. Sol, buenas noches, el tiempo es suyo. Muchas gracias, don Adrián. Queremos agradecer a todos los que nos siguen aún acompañando en esta hora de la noche. Gracias por acompañar a los amigos de la original cuetería San Pedro Claver. Queremos agradecer profundamente a toda la familia Rojas, a nuestro buen amigo Miguel Ángel Rojas, el famoso 50.000 amores, en sintonía allá en Estados Unidos. Muchas gracias por habernos invitado este año y compartir con los amigos de la cuetería original San Pedro Claver. Así que saludos para don Juan Rojas, para Venancio, para Domingo. Hace un rato estuvieron compartiendo con nosotros. El saludo es especial para ellos, ya que nos esperan para el próximo 25 de abril en la presentación de la congregación Los Tejedores de Panachí Cuarto. Estarán amenizando Los Internacionales Conejos. Saludos para los amigos de la congregación Los Tejedores de Panachí Cuarto Centro. Ya nos estaremos por ahí saludando el próximo año. Gracias a Miguel Ángel Rojas, el famoso 50.000 amores. Damas y caballeros, vamos a dar inicio al gran baile social. De esta manera nos despedimos de cada uno de ustedes. Gracias por las atenciones, amigos cueteros y cueteras de la cuetería original San Pedro Claver. Nos despedimos deseándoles lo mejor. Esperamos que el próximo año sigan en su pleno homenaje al patrono San Pedro Claver. Nos esperamos para el próximo 18 y 19 de septiembre y 23 de septiembre. Estaremos de vuelta por acá. Hoy sí vamos a dejarlos en compañía a cargo de una de las mejores marimbas orquestas de Guatemala. Hoy tenemos el agrado y el gusto de poder compartir con los amigos de Marimba Orquesta La Voz de Zunín, a través de Activa Radio, todos los medios de comunicación, quienes hoy nos enlazamos. ¡Buenas noches! Para ti de cero, gracias por habernos acompañado. Amigos cueteros y cueteras de la cuetería original San Pedro Claver, ha sido un honor y todo un gusto. Muchas felicidades y muchas bendiciones. Y que el próximo año siga la bendición a esta maravillosa cuetería. Amigos cueteros, San Pedro Claver, también saludos cordiales a todos los cueteros San Pedro Claver. Para mi buen amigo Félix Alvarado, en sintonía allá en Houston, Texas. Saludos cordiales para Félix, para doña Victoria,
Saludos, Toscanes. Para todos los amigos de Chatina Primero, quienes están en compañía de Activa Radio, muchas gracias. A todos los que nos acompañan, saludos a la familia Tipaz, de Brasse de 30, John Tipaz. Muchas gracias por acompañarnos a través de Activa Radio. Muy buenas noches. Para los amigos de Pasalá, San Antonio y Los Delango, ya nos estaremos saludando. Amigos de San Antonio y Los Delango, saludos cordiales. A Anthony Zapón, también está en sintonía, muchas gracias. A todos los que nos están viendo por allá en la distancia. Amigos que nos acompañan también en San Antonio y Los Delango. Para Pez Lobos, allá en San Antonio y Los Delango, 15 de septiembre, Asociación Los Chingones. Ya nos estaremos saludando el próximo 15 de septiembre. Asociación Los Chingones. Para Luis Francisco en la Unión Americana, saludos cordiales de parte de Brenda. Para Gabriel Osorio Lobos, que también está en sintonía, muchas gracias. Para todos los que nos acompañan. Y lo mejor de Marito Orquesta, la voz de Sumir. Queremos saludar a todos los que nos están acompañando, muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al último set de Marip Orquesta, la voz de Zuni. Ok, damas y caballeros, ya estamos de regreso por acá. Vamos dedicando más de la música. Invitados nuevamente que pasen la pista. Vamos saludando al amigo Ambrosio Gómez por acá. Recuerda a su padre, al finado Juan Gómez, que dedica esta canción, Lágrima de Santo Tomás, con mucho cariño. ¡Vamos, gracias, maestro! Saludos ahí al amigo Ambrosio Gómez. Recuerda a su finado papá, Juan Gómez, con mucho cariño. Saludos, cordiales, ahí.
damas y caballeros, que sigue la fiesta. Vamos a conocer con más de la música por acá. Siempre saludando a los amigos de la Junta Directiva. El amigo Edgar Morales López. El amigo Ambrosio Gómez. Saludos goleales ahí. Vamos con esa recomendación. Thank you.
Y damas y caballeros, hemos guardado con más de la música. Vamos a conocer con más de la música y lo tenemos con mucho cariño ya en nuestro último set. Acá con ustedes, amigos de Panaxi Tercero. Saludando a los amigos de la cuetería original de San Pedro Claver. Saludos cordiales ahí. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos complaciendo con más. ¡Vamos, maestro! Y llegó estremeciendo la voz. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oye! ¡Sigue! Alguna noche
Amigo Chavío, el pollo, los amigos de producciones Chavío, pollito. Dame un motivo para poder llamar, para con beso besar a diferente. Otro motivo que me hará suspirar, la necesidad. Ok, saludos cordiales ahí para mi amigo Toño, para mi amigo Byron también, saludos ahí. Vamos con eso, algo para los enamorados, arriba los enamorados esta noche, los enamorados como yo. Vamos con eso, ¿qué es así? Con mucho cariño, que viene con el son. Saludando al amigo Edgar Morales López, ahí para el amigo Ambrosio Gómez, saludos cordiales ahí. Vamos, maestro. ¡Qué buen ritmo! Y es el saborcito de la voz de Suri. ¡Los atentos! Para mí, quinto para ti, se lo llevó. Ya llegó mi alma. Chiquillo, te miro, no puedo marchar. Y este me has clavado con esos ojitos que me están dejando de libertad. Y ahora me pregunto, ¿hay otro motivo para que aunque quiera no pueda marchar? Y en tu mirada, ay, 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 en tu mirada. Castigo de haberte subido, de no ir al altar, de haber escapado, dejando el olvido, promesas que fueron mentiras sin más. En el último hora le quedo aprendido, de tu falta el viento de mi libertad. Y ahí en tu mirada, ay, 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 en tu mirada. Que me roba el alma, ay, 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 me roba el alma, ay, ay, en tu mirada, ay, 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 en tu mirada. ¡Órale! Pero qué bonita tu mirada. Para Estefanita, compadre, saludos.
Bueno, seguimos, seguimos, entonces, por acá compartiendo los temas, ya estamos en la recta final. Agradecemos siempre a los amigos ahí de la Asociación de Cueteros, San Pedro Claver. Amigos también de Panacir Primero, amigos de la Cuetería Virgen de Lourdes. Por ahí tenemos con ustedes el próximo año, el 11 y 12 de febrero. Famoso Goyo. Cuando yo salí de aquel
los amigos de la nueva. Hola, sí. Con el veneno, eso está bien, siempre alguien con esa voz.
amigos y amigas, originarios de acá, de este hermoso lugar que es Parachip Tercero. A nuestros amigos que nos visitan, desde Parachip Primero, Parachip Segundo, amigos de la estancia, saludos especiales por ahí. Disfrutando de esta oportunidad de la música de Marín Orquesta, la voz de Sony. ¡Los atrevidos! ¡Oído! Conociendo ahí a los de Compite Chuicacá, saludos ahí. Mucho cariño a los amigos de Chuicacá, los compiteros, saludos. Ahí saludamos al famoso No Toma, para el compa Jorgito Chet, para Diego Reynoso, saludos. Lamento que hayas pensado que iba a llegar, más lejos de esta aventura, que triste la conjura no quiere. Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Contigo no es diferente, no es la excepción. Dímelo. No te claves, no quiero compromiso, yo soy una venganza, me pasó. ¿Cómo? Me la pasó. Ajá. Disfrutando de la vida que me diga. Solo vamos a jugar, no veré más que porque yo no doy más. Que levante la mano, es soltero feliz. Y que duerme como una y despierta con otra y llega a tu casa. La hora que quiere, al que no lo regaña, claro que no, al que no le revisa el celular, el que toma un whisky, el que fuma un poquito de moche y que levante la mano, dímelo, el soltero feliz. ¡Quiero! Invitamos ahí a todos ustedes, amigos, para el 11 y 12 de febrero del próximo año. Ahí invitados, esperamos ahí de nueva cuenta los atrevidos de la voz de Sonido. ¡Maestro!
ahí siempre para todos ustedes. El amigo Pascual Cruz dice, ahí en su sintonía, visualizando desde La Calera, saludos especial ahí. Maestro, seguimos con música especial ahí para los que están en la pista de baile disfrutando y gozando. ¡Venga! Saludos ahí para el amigo Edgar Morales, saludos dando a su mamá, ahí a Marta Morales López, a su abuelita Ana Catalina Reynoso, ahí para su tío Juan López, saludos ahí. ¿Lo pasó bonito? Con esto es así. ¿De qué? Y llegaron los atrevidos. Para ti. Creo que esta vez quiere bailar. Puede gustar ritmo atrevido. Y el color de esta compás. Una de la arena hace para bailar. Baila quebradita con el negro Juan. Esa arena linda hace para bailar. Y en la medida toda la demás. Yo sé por qué baila la nena. Yo sé por qué quiere bailar. Como la mueves de guay. Esa nena linda se para bailar. Baila quebradita con el negro Juan. Esa nena linda me tiene frustrado. Tanto daño cuando me trae para nada. Mira, mira, mira como ala. Esa nena. Y caballeros, queremos agradecer a los amigos de la Junta Directiva, a los amigos de la Quitería Original, San Pedro Claver. Saludos oficiales ahí, hemos llegado a la parte final de nuestro concierto. Muchas gracias, primeramente Dios, nos vemos el próximo año. Saludando al amigo Edgar Morales López. Saludos cordiales ahí, a su querida madre también ahí, a doña Marta. Saludos cordiales, muchas gracias amigos de Paraxín Tercero. Con permiso les dice Marimo Orquesta, la voz de Sony. ¡Luz atrevido! Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias, amigos de la Asociación de Cuenteros Original. Ha sido un gusto el haber compartido con todos ustedes. Por nuestra parte, como Mágica TV de Quiché, nos vamos ya despidiendo, agradeciendo primeramente a Dios y desde luego a San Pedro Claver, sin dejar atrás a nuestro buen amigo Jesús Chiquín. Muchísimas gracias a él por el haber patrocinado estas dos fechas de transmisión con los
original, ha sido un gusto, una alegría el haber compartido también la música de nuestros buenos amigos de María Orquesta La Voz de Cenil. Ya nos pasamos a retirar, gracias a Dios, sin ninguna novedad. Como llegamos, así nos vamos y seguramente nos volveremos a ver y a encontrar para una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias, amigos de Panachín Tercero, amigos cueteros, felicidades, bendiciones, y ojalá dentro de 365 días tengamos nuevamente la bendición de Dios y nos volveremos a encontrar seguramente en este lugar, en este recinto, en donde seguramente también quedarán gratos y maravillosos recuerdos. Muchísimas gracias a quienes estuvieron en sintonía a través de Mágica TV de Quiché. Ha sido un gusto, una alegría el haber compartido este magno evento en honor a San Pedro Claver. Muchísimas gracias, Jesús Chiquín. Somos Mágica TV de Quiché. Buenas noches. Agradecidos estamos con Dios Todopoderoso, con nuestro santo patrono San Pedro Claver, por esta oportunidad que nos ha dado. Muy felices y contentos finalizamos esta gran actividad gracias a la cuetería original San Pedro Claver, a todas las personas que han aportado a esta gran actividad. Agradecidos estamos con ustedes por esta oportunidad que nos han dado. Hoy despedimos ya nuestra transmisión, lo finalizamos gracias a nuestros patrocinadores, a DJ Brian GT, a Miguel Gómez Aguilar allá en los Estados Unidos. Muchas gracias. Finalizamos nuestra transmisión a través de Producciones La Grande de Sololá. Y si Dios nos regala vida y salud, los estaremos saludando en una próxima oportunidad. Buen retorno a casa, buen descanso para todos. Queremos darle gracias a nuestro Dios por habernos permitido la transmisión en este año 2024. Muchas gracias a todos, a los organizadores, a nuestro amigo Ambrosio Gómez, Santos Gómez, al nuevo presidente Edgar Morales López, que se encuentra en los Estados Unidos. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias, será hasta el próximo año. Manuel Tabico allá en la Unión Americana, muchas gracias también por habernos acompañado. Osvaldo Mejía García y a todos nuestros amigos, a todos nuestros paisanos. Buenas noches, hasta el año 2025. Ya ha llegado a la parte final de esta gran actividad, nuestra labor de transmisión a través de Radio La Nueva y La Nueva TV ha llegado a la parte final. Con permiso, nos volveremos a encontrarnos acá para la fecha 16 de septiembre. Así que, buenas noches, con permiso. Así que muchas gracias a los maestros de Marimba Orquesta La Voz de Zunil. Que las bendiciones de nuestro Dios siga siempre. Así que, buenas noches, feliz descanso. Buenas noches, don Salvador, y a todos los que conforman la cuetería original. Ok, vamos con la última. Y es el saborcito de la voz de Zunil. Luz atrevido. Pero amigo Ambrosio Gómez, saludos ahí. Vamos con la última. ¿Oíro? ¿Con el sabor? ¡Búguelo! ¿Qué? Gracias, amigos. Será una próxima oportunidad. Oye, y arriba de la cuetería original San Pedro Claver. Familia López. Ahí para Rita López. Oye, atrevido. Para ti, Morales, saludos ahí. Para Doña Marta. Doña Marta.
para el pollo. ¡Vamos, pollo! ¡El pollo! ¡Famoso pollo! Queremos agradecer a nuestros amigos de la Asociación de Cuenteros San Pedro Claver, acá de Paraguay Tercero, ahí para Salvador Tabico, eso, para Rosario Tabico también, saludos. Saludos especiales ahí para el famoso Goyo, de Goyo y la Chela. Saludos a los amigos de la Asociación de Cuentería La Original.